días, queridos amigos televidentes. Les saluda la doctora Jessica Matute Miranda y es un gusto para mí darles la más cordial bienvenida a todos ustedes aquí, a su programa Viva Mejor Su Médico en Casa, donde siempre estamos tratando temas de interés para todos ustedes. Y hoy les quiero comentar sobre el tema que vamos a hablar con nuestro especialista invitado. Y este tema es sobre las enfermedades autoinmunes. ¿Acaso usted sabe qué son las enfermedades autoinmunes? ¿Cuáles son estas enfermedades? ¿Por qué se pueden producir estas enfermedades? Y lo más importante, ¿cómo prevenirlas? ¿Cómo evitar caer en manos de estas enfermedades autoinmunes donde nuestro propio organismo puede destruir nuestras células? Así que vamos a conocer un poquito más sobre estas enfermedades y lo vamos a hacer con nuestro especialista invitado hoy en el set de Viva Mejor. Así que no se pierdan el programa del día de hoy que va a estar súper interesante. Pero antes quiero invitarlos a ver un video que nos ha preparado producción sobre algunas de las enfermedades autoinmunes que se presentan con frecuencia en nuestro país. La psoriasis y el vitiligo son dos patologías cutáneas que se sufren y se ven. Sin embargo, pueden mejorar significativamente con novedosos tratamientos. Este tipo de patologías genera incomodidad en las personas que lo padecen, puesto que es visible y les genera malestar, inseguridad e incluso aislamiento, llegando a complicarse con afectaciones psicológicas. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que produce placas escamosas, engrosadas e inflamadas, con una amplia variabilidad clínica y evolutiva. No es contagioso, aunque sí puede ser hereditaria. Por otra parte, el vitiligo es una enfermedad caracterizada por la despigmentación adquirida de la piel, debido a la desaparición de los melanocitos epidérmicos. Afecta a 1% de la población general, y aunque puede manifestarse a cualquier edad, aproximadamente en un 50% de los casos, el debut se produce antes de los 20 años. Los tratamientos no curan la enfermedad, pero en ambas patologías producen una mejora de los síntomas que permite al paciente llevar su vida con la mayor normalidad posible y minimizar el impacto social y emocional. En la psoriasis generalmente se prescriben tratamientos en función del alcance de la patología. Se puede emplear tratamientos tópicos inmunológicos vía oral y en casos graves o resistentes a otros tratamientos, fármacos biológicos. Como forma de prevención para ambas enfermedades, se debe seguir una buena alimentación, evitar el estrés y el clima frío. Investigaciones afirman que el tabaquismo y el consumo de alcohol activan la psoriasis. Además de estos factores, debe realizarse un seguimiento de los brotes con ayuda de su especialista de confianza. Bueno, y estamos ya aquí de retorno con este programa de Viva Mejor Su Médico en Casa. Y como les comentaba, hoy vamos a hablar de las enfermedades autoinmunes, como ustedes han podido ver en la pauta que nos ha preparado producción. Pero para poder tratar este tema de las enfermedades autoinmunes, tenemos un especialista invitado aquí en el set de Viva Mejor. Y estoy hablando del doctor Jorge Larrea Iriarte. El doctor Jorge Larrea es doctor en medicina y cirugía, es vicepresidente de la Sociedad de Medicina Biológica, es profesor principal y jefe de cátedra de anatomía en la carrera de medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. Él es magíster en educación superior, exdirector técnico y fundador del Hospital de la Policía Nacional Guayas número 2 y pues ustedes encuentran ahí los datos de la dirección del doctor Jorge Larrea Iriarte y sus números telefónicos para que lo puedan contactar. Doctor Jorge Larrea, qué gusto tenerlo aquí en nuestro set de Viva Mejor. Mucho gusto y muchas gracias a todos los oyentes que nos sintonizan, ¿no?, con este, en este día, para poder, yo digo, darle gracias a lo que Dios me ha dado de gracia, este conocimiento y la sabiduría de la ciencia médica. Qué bueno, doctor Jorge, que usted nos quiera compartir su experiencia, porque usted es un especialista en medicina biológica, en medicina primero general, medicina y cirugía, y luego en esta subespecialidad de medicina biológica. Quisiéramos hablar un poquito sobre las enfermedades autoinmunes.
¿Qué es esto de enfermedades autoinmunes? Si pudiéramos conceptualizar esta enfermedad, ¿cuál sería una mejor manera de que nuestros amigos televidentes y nuestros oyentes puedan tener claro este concepto de enfermedades autoinmunes? Ya, muy bien. Cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, no estamos hablando de algo auto, algo propio, inmune de nuestro sistema inmunológico. Entonces, vamos a hablar que todos los seres humanos tenemos un sistema inmunológico que nos regula, nos controla, nos protege. O sea, si no tuviéramos ese sistema inmunológico, nuestro cuerpo realmente estuviera pues a la deriva aquí en el mundo, caminando y haciendo cosas, pero afectados por tantas y tantas cosas. Por ejemplo, los microorganismos que existen en el ambiente son los primeros que nos van a atacar. Los factores ambientales, los factores químicos, los factores genéticos también influyen. Los factores también, se puede decir, adquiridos, ¿no? Infecciones, tantas cosas. Pero si no tuviéramos ese factor de inmunología, de protección, ese factor no nos podría defender. Entonces, teniendo este sistema, pero cuando hablamos de autoinmune, enfermedad autoinmune, quiere decir que este sistema autoinmune, en lugar de defendernos, nos está agrediendo. Entonces, ahí es cuando se dice qué es lo que pasa, ¿no? Si en lugar de defendernos, este servicio de seguridad nos está agrediendo, algo está pasando en nuestro cuerpo. Claro, y ese concepto es bastante interesante, doctor Larrea, el momento de ver, como su propio nombre lo dice, ¿verdad? Auto, que yo mismo estoy produciendo mi propio daño en mi sistema inmunológico y algo está generando este daño. ¿Cuáles son esas causas, doctor Larrea, que pueden generar que una persona desarrolle enfermedades autoinmunes y tal vez otra no? ¿Cuáles serían esos factores, esas causas que pueden generar las enfermedades autoinmunes? Bien, las enfermedades autoinmunes se generan no siempre por un problema orgánico. Muchas personas cuando tienen ya la enfermedad y acuden al profesional, ya cuando están con el problema instalado y van a acudir para que les resuelva y les solucione su problemática. Pero realmente no tenemos que ir así, ¿no? Porque las enfermedades autoinmunes no le avisan que se están presentando, sino que son muy silenciosas. Muy lentamente y muy silenciosamente se están presentando en su cuerpo. ¿Qué le pueden originar? Nuestro cuerpo se maneja automáticamente con un sistema equilibrado, un sistema de equilibrio, y cuando yo digo equilibrio significa que tenemos un equilibrio ácido-básico. Y ese equilibrio ácido-básico que hay en nuestro cuerpo hace que tenemos una parte media, que es la parte neutra, que se llamamos el pH. La parte neutra baja para después en ese pH se llama ácido, la parte alta alcalina. Cuando nosotros empezamos a tener una serie de situaciones emocionales y muchas veces que podemos decir espirituales, porque yo entiendo que realmente las enfermedades, aparte de ser un problema orgánico, empiezan como un problema emocional. Y ese problema emocional tiene un fondo espiritual que yo sí lo puedo analizar, porque lo he visto a través de los miles de pacientes que yo he recibido con este tipo de enfermedades diferentes de autoinmunes y los puedo clasificar, ¿no? Y el 95-98% de los pacientes manejan problemas de tipo emocional. O sea, yo no podría nunca, jamás, curar a un paciente con una enfermedad autoinmune si no soluciono su problema íntimo. Y ese es un punto bastante interesante, doctor, porque es ver la medicina desde otro punto de vista, donde realmente para tener salud estamos hablando de un bienestar de todo el ser humano, tanto en su parte orgánica, que estamos hablando para aquellos amigos televidentes que estén un poquito confundidos con el término orgánica, nos referimos a nuestras células, a nuestros órganos, a nuestros tejidos, todo lo que constituye nuestro ser humano, el ser humano en general. Pero también hay una parte emocional. Hay una parte, como usted dice, espiritual. Hay una parte en donde influye mucho con sustancias negativas y sustancias positivas que se pueden liberar. Así es. A medida que presentamos estas situaciones, las situaciones de angustia, las situaciones de estrés, las situaciones de depresión, que creo que nos identificamos con todos los amigos televidentes. Es algo que todos pasamos, son procesos de la vida, pero la solución está aquí o el método de prevención estaría en cómo yo puedo manejar esas situaciones o cómo hago que ellas me manejen a mí y cómo pueden dañar mis órganos. Es un concepto bastante interesante el que usted nos está dando, doctor Larrea. Yo sí quisiera ir un poquito más allá. ¿Cómo es que estas o qué tipo de sustancias tal vez se pueden liberar? Usted nos estaba hablando del pH. Yeah. Es decir, cuando hay el estrés, la depresión, la angustia, ¿qué pasa con el pH? Bien, bien. ¿Baja, sube? Sí, mire, nosotros tenemos en nuestro cuerpo un sinnúmero de glándulas y un sinnúmero de órganos. Ya. Órganos son todos aquellos que están ubicados en una parte de nuestro cuerpo. Y se puede decir que estos órganos tienen sus funciones.
Y vamos a hablar de un órgano específico, la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, que yo la llamo la glándula del estrés por el efecto que tiene, ¿no? La glándula suprarrenal está, como dice su nombre, arriba del riñón, ubicada. Esta pequeña glándula, tan pequeñísima, pero con funciones tan grandes, entre ellas tiene la función de producir adrenalina, catecolamina, cortisol. Son sustancias que nos mantienen un equilibrio normal en nuestro cuerpo. Estamos despiertos aquí, todos están trabajando, todos están atentos a lo que estamos hablando, porque tienen sus sustancias de equilibrio organizadas. Están todos ahí, no están deprimidos, no se están durmiendo mientras están oyéndome o están aquí sentados, porque tienen un sistema de alerta, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando estas sustancias, en lugar de producirse en la cantidad adecuada, se producen en gran cantidad porque algo las detonó. Entonces se exacerba la producción, y esa producción que empieza a circular en nuestro cuerpo empieza a irritar muchos órganos en nuestro cuerpo, y entre ellos los órganos que se afectan, ¿no? Entonces, si usted tiene un equipo, ¿no?, cualquier equipo eléctrico, electrónico, y tiene una carga normal, como sabemos, de 110 voltios, ¿no? Y está bien, pero de pronto hay un desfase y sube a 110, 111, 12, 115, un momento. Usted lo puede manejar, controlar. Pero si ese mismo equipo lo mantiene por mucho tiempo con una sobrecarga de 115, 120, 120, ¿qué le va a pasar a un equipo? Se va a dañar, tarde o temprano va a comenzar a fallar. Nuestro cuerpo pasa lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos una sobrecarga de sustancias que producimos, en este caso la adrenalina, el cortisol, y las producimos ¿por qué? Porque nuestro cerebro, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro sentir detecta situaciones que no las podemos controlar. Y eso, al descontrolarse esas situaciones, nuestro cerebro ordena realmente a la hipófisis, que es una glándula central que tenemos en el cerebro, que controle la situación. Y la hipófisis se deriva y se dirige a la suprarrenal para que descargue más adrenalina. ¿Cuántas veces ha pasado que usted ha estado en un accidente o está en un lugar que después no supo ni cómo lo hizo, pero lo hizo? Pero hizo muchas cosas, si tuvo un accidente, salió, se movilizó. Una capacidad de reacción, sí, es lo que nos produce este tipo de hormonas. Está normal, pero en ese momento que hubo una reacción exacerbada, muy aumentada en su tiempo, ¿qué pasa con esto? Al tener eso, después tiene que liberarse ese exceso. Y ese exceso, usted acuérdese que lo libera con llanto, con aumento de la micción, movimiento peristáltico en los intestinos, va a tener excesos de evacuaciones. Y ahí que podemos fácilmente darnos cuenta, cuando las emociones, en este caso yo dije con el llanto, al llorar, el llanto produce realmente, libera una emoción, liberación de estas sustancias. Y ahí usted se puede dar cuenta, cuando alguien ha podido llorar por alguna situación, si usted se irrita la conjuntiva, el ojo, como se dice, y empieza a botar lágrimas, las lágrimas no tienen sabor, pero si usted tiene un llanto con dolor, con pena, con sentimiento, las lágrimas son saladas. ¿Por qué? Porque está eliminando adrenalina. Entonces usted se puede dar cuenta, y uno lo ha notado, que se irrita la conjuntiva y se seca, se lava, pero cuando es un sentimiento, un llanto que usted lo emite por alguna razón de emoción, ese es salobre. Y esa adrenalina que la libera por el llanto, la libera por todo el cuerpo, por las vías urinarias, por los intestinos, por todo, hasta por la piel. La piel elimina en el sudor. Entonces, ¿qué resulta, no? Que esa sustancia va a estar mucho en ciertas partes, y realmente que los órganos más afectados son los que van a recibir el impacto de esta sustancia en exceso, de esta adrenalina. Claro, pero mire qué interesante, doctor, en esta primera parte que hemos podido hablar aquí, pues en su programa Viva Mejor, a nuestros amigos televidentes, ¿cómo puede esta manera de estas sustancias que comienzan a elevarse como una reacción de defensa ante la emergencia, ante la situación, ante el estrés, cómo puede liberarse por medio del orina, por medio de las lágrimas? Y muchas veces, ¿cuántas personas nos reprimimos las ganas de llorar y puede generar enfermedades en nuestro organismo? Todo esto son desencadenantes de las enfermedades autoinmunes, como las que vimos en el video hace unos minutos. Vamos a hacer nuestra primera pausa y enseguida regresamos con el doctor Larrea, siguiendo pues este tema de las enfermedades autoinmunes.
retorno tratando este tema de las enfermedades autoinmunes. Y en este primer bloque hemos visto cuáles son esas causas que pueden desencadenar las enfermedades autoinmunes. Y el doctor Larrea, que nos acompaña el día de hoy, nos comentaba un poquito de cómo las sustancias que se producen en la glándula suprarrenal, como por ejemplo la adrenalina, puede generar ciertos daños en nuestros órganos. No sé si producción nos ayuda con una primera imagen que teníamos pendiente, como para que el doctor Larrea pueda explicar un poquito cuáles son estos daños que puede generar en los diferentes órganos. Ahí tenemos una imagen, mi doctor, si podríamos explicarla. Claro, ahí estamos viendo pues diferentes órganos y los más comunes, mire, ahí dice un cuadrito donde dice disparadores. ¿Quiénes disparan la descarga de adrenalina? El estrés, ciertas hormonas, ciertos metales, ciertos antígenos y ciertas sustancias, como dice hasta veneno y pesticidas. O sea, son sustancias que nuestro cuerpo ingresan de una forma irregular y estas sustancias que ingresan a nuestro cuerpo empiezan a provocar reacciones. ¿Y las reacciones hacia dónde van? Hacia la producción de adrenalina, cortisol y todas estas sustancias y van afectando. Ahora se ve mucho de las personas que me dicen, quiero chequearme la glándula tiroides porque yo veo tantos pacientes que están tomando sustancias para el hipotiroidismo o hipertiroidismo. Sí, entonces, hay cualquier cantidad de pacientes que han aumentado en su incidencia. Sí. Y teníamos otra gráfica allí para complementar este tema de estos disparadores, de estos detonadores. El doctor comenzó hablando un poquito del pH y de la diferencia entre la parte ácida y la parte alcalina que tenemos en nuestro cuerpo. Si podemos, por favor, ver esa imagen para que el doctor Larrea nos pueda comentar un poquito sobre este tema. Bien. Veamos allí, doctor. Ahí tenemos el equilibrio ácido básico. Ustedes ven a la izquierda de 0 hasta 6 se puede decir que es ácido y de 8 hasta 14 es alcalino. Este es el equilibrio que debe haber en nuestro cuerpo, debe ser neutro. Cuando ustedes ven una serie de cuadritos y con órganos, dice, si usted ve ahí la 0, dice batería, es el ácido de la batería, que es lo totalmente ácido. Vemos ahí que el estómago tiene acidez, claro, tiene jugo gástrico, es ácido. Ustedes ven que el limón por vía oral es ácido. Porque muchos van a decir, no, yo tomo limón que es vitamina C y eso va a ser bien. No, pero la vitamina C por vía oral es ácida. Realmente yo recomiendo la aplicación de la vitamina C, pero por vía intravenosa, ahí es alcalina. En cambio, si usted la ingresa por vía oral, le va a producir gastritis, problemas digestivos. Mayor acidez. No es así. Y usted ven que los órganos, vinagre, tomate, el café, la leche es ácida. Dice, ¿cómo? Si tomo leche para que me... No, para que me la leche la acidez. Se fermenta. La leche produce reacción fermentada, tose y eso hace producirse acidez. Por eso usted ha visto cuando un niño después que ha dado de lactar o que ha tomado la leche de tarro, ese niño cuando vomita es agrio, ácido y agrio la leche, que porque ya se mezcló con jugos gástricos, entonces se transforma. Pero en cambio, usted ve que la sangre, el agua debe tener el pH perfecto, que es el agua que realmente debe ser, pero muchas veces hay mecanismos para medir ese pH, pero el 7 es el neutro, que es el agua. Ahora, pero la sangre tiene que ser 7.5 a 8, mira la sangre, y de ahí hay muchas sustancias, que hay tabletas digestivas, antiácidas, hay sodas que son antiácidas, esto de ahí, hay soluciones, dicen ahí el jabón, y dicen actualmente hay algunas sustancias que se promocionan en el mercado, doctor, el bicarbonato de sodio, el magnesio, me parece que también, como sustancias alcalinas. Sí. Diríamos que mejor estaríamos tomando este tipo de cosas que nos lleve hacia un pH alcalino más que ácido. ¿Eso sería lo ideal? Siempre lo ideal. Muchas personas toman ciertas sustancias energizantes. Se ha oído que dice, tome eso para que se reactive, para que tenga más mejor energía. No, todo eso son ácidos. Si realmente podrá tener más energía, pero tendrá una descarga de adrenalina, una descarga de sustancias energéticas, que si usted la toma muy seguido, yo he visto casos que pacientes han tomado varios frascos, varios tarros de sustancias energizantes que las venden en el mercado, hasta 6, 7 y han llegado a tener un paro cardíaco, ¿no? Porque eso es tanta la descarga de acidez que produce un daño. Realmente nosotros tenemos que utilizar sustancias alcalinas. Y le digo que lo que vamos a hablar más luego de la alimentación, vamos a hablar como de los medicamentos. Como sugerencias de prevención, sí, doctor, porque es lo que queremos, doctor Larrea, que nuestros amigos televidentes se lleven un mensaje clavo. Y claro, y ahora pues hemos visto un parámetro muy general de las cosas
de cómo mantenemos el pH, de cuáles son esos disparadores que generan ciertas hormonas y sustancias que pueden ocasionar daño en nuestros órganos y que son los desencadenantes de estas enfermedades que vimos en el video, del vitiligo, de la psoriasis, de los problemas de artritis reumatoidea. Son tantas enfermedades, como dice el doctor Larrea, son más de 80 enfermedades que se pueden producir. El lupus, que es también bastante conocido. La artritis reumatoidea. O sea, son enfermedades que están en relación con estos disparadores y desencadenantes. Quería conversarles a todos ustedes que tenemos nuestras líneas telefónicas habilitadas, el 222-1618. Si usted quiere hacer una consulta al doctor Larrea, que nos acompañe el día de hoy hablando de estas enfermedades autoinmunes, estamos a sus órdenes. 222-1618. Recuerde que si está fuera de la provincia del Guayas, debe de marcar el 04. Hay unos mitos que nos han comentado, doctor, sobre enfermedades autoinmunes y queríamos compartirlas con usted. Si podemos ver, por favor, en pantalla el primer mito para poderlo comentar y ver, pues, ¿eso es cierto o no? ¿No? Porque siempre hay preguntas que se tienen el día a día. Hay un primer mito que nos realizaron y dice lo siguiente: las enfermedades autoinmunes no se pueden revertir. Yo ya tengo el vitiligo, yo ya tengo la psoriasis, yo ya tengo la artritis reumatoidea, ya no hay vuelta atrás. O sea, ya es una enfermedad que se queda conmigo toda la vida. ¿Es cierto esto, doctor? Bien. Y lo digo porque en familia tengo una hija que empezó con un vitiligo hace 20 años, pero realmente si no se lo pudo revertir al 100%, se lo puede detener. ¿Qué es el vitiligo? Realmente todos los seres humanos tenemos la glándula suprarrenal que antes nombré y que produce una sustancia que se llama melanina. La melanina produce un pigmento que todos los días como que pinta nuestro cuerpo para mantenerse con la misma coloración que usted tiene, si es mestiza, si es negro, si es blanca, si es amarilla, cualquiera que sea su raza, pero siempre tiene el pigmento. Pero llega un momento que se inhibe. El estrés inhibió a la glándula y a su vez bloqueó la producción de melanina. Entonces ya no pintó. Entonces hay zonas que quedaron manchadas y esas manchas realmente se pueden detener a tiempo. Entonces realmente eso hice, controlar a tiempo esa sustancia, no la sustancia en sí, el problema de fondo que tenía mi hija. Al detener el problema, se detuvo la inhibición de la melanina y empezó a producir nuevamente. Y quedaron ciertas manchitas que realmente ya ella las puede cubrir con... Son desapercibidas, pero qué bueno, doctor, o sea, es una manera de animar un poquito a todos nuestros amigos que están pasando por estas enfermedades autoinmunes, que si bien es cierto no se pueden revertir, pero puede mejorar su calidad de vida, disminuir, detenerla, como dice el doctor Larrea, tomando al ser humano pues como un todo y ver cuáles son esos disparadores que están generando pues esta lesión autoinmune. Y algo importante, ¿no?, que lo que tiene que hacer es no llegar al profesional, no llegar en la etapa avanzada, cuando usted casi dice ya está todo marcado, ¿no?, por ese vitiligo o por la psoriasis o por cualquiera que sea la enfermedad autoinmune. No hacerlo porque el paciente dice, no, ya voy a ver, no tengo dinero, o voy a buscar la fórmula, o pierde tiempo en diferentes lugares y lo que hacen es avanzar. Y realmente que los pacientes que tengo, por ejemplo, tengo un paciente con psoriasis y él lo controlo mucho con una sustancia que yo le diga que yo le alcalinizo su sangre con ácido ascórbico por vía intravenosa, que es la vitamina C, pero él se normaliza, se pone bien, pero le gusta tomar licor. Y después, cuando aparece, después de unos días, una semana, todo exacerbado, su problema de psoriasis, ¿qué pasó? Es que tuve un compromiso, me dice, es que no pude evitarlo, entonces acá vengo para que me vuelva a ayudar. Entonces, debe haber una autoeducación, ¿no? Porque si usted realmente no cuida su cuerpo, realmente nadie se lo va a cuidar. Y aparte, aquí hablamos de enfermedades autoinmunes, pero hay unas enfermedades que pueden llegar a desencadenar al máximo y complicaciones que ya no serían autoinmunes. Las enfermedades oncológicas que nadie quiere tenerlas y nadie desea que ni siquiera tratarlas. Pero las enfermedades oncológicas no son más por el final de lo desencadenante de las enfermedades autoinmunes. Porque yo tengo un concepto claro, que una enfermedad oncológica, como es llamada el cáncer, tiene otro concepto en medicina biológica. En medicina general, en oncología, se puede decir que son daños celulares, lesiones de células, células que han mutado, se puede decir displasia, metaplasia, pero no, en medicina biológica se dice así, que el cáncer no son más que problemas o conflictos no resueltos vividos en silencio y en soledad. Usted vive una serie de problemas hacia adentro y no los resuelve, va a seguir desencadenando la acidez en su cuerpo.
desencadena pues la producción de la adrenalina, el cortisol y todas las sustancias. Que eran los disparadores, sí, que vimos al inicio, todos que van a generar esta liberación de hormonas. Entonces empieza y lo mantiene por muchos años hasta que se hizo un tumor. Hasta imagínese que hizo una masa. Qué interesante, como la enfermedad, digamos, más severa, que puede ser el cáncer, que está relacionado con estas enfermedades autoinmunes. Tenemos una persona que está en línea. Muy buenos días. Doctores, tengo una inquietud. Claro. Bueno, yo tengo 32 años y hace 2 años de atrás me diagnosticaron diabetes reumatoide. Me realizaron un examen, no me recuerdo muy bien, pero es un cuantificador el que ve esa composición de la tetis. Entonces yo tenía 114. Un año después que yo estuve tomando prednisona y metotrexate, 9 meses tomé esa medicación y me volví a repetir el examen, bueno, había bajado a 80. Ahora son ya casi 10 meses que ya no estoy tomando ninguna de esa medicación y me he realizado nuevamente el examen y me sale que eso está en 47. O sea, ha bajado más. ¿Es la probabilidad que esa composición o lo que es de la tite sigue disminuyendo? Ok, sí. Muy, muy buena su pregunta. Es una mujer joven. De 32 años, me parece que nos dijo, con diagnóstico de artritis reumatoide. ¿Puede darse este caso, doctor? Le voy a decir mucho. Tengo niños con artritis reumatoide. ¿Qué usted va a decir? ¿Qué puede ser un niño de 6, de 8 años con artritis reumatoide? ¿Por qué? Entonces, pues, el tratamiento no se hace como en medicina general, como en reumatología. Nosotros en medicina biológica el diagnóstico lo hacemos con otro tipo de historia clínica. La historia clínica que usamos es el estudio de los estados emocionales de su vida. Y yo empiezo a buscar en su vida emocional en grupos de 7 años para atrás, de 32 a los 25, a los 18, a los 11, a los 4 años, ¿qué pasó en su vida? Entonces empiezo a irme en ese espacio buscando el detonante, lo que alteró. Realmente se tiene que haber modificado mucho en sus tejidos, algo en sus células madre, porque es un tema que también tenemos que hablar del día de las células madres que nuestro cuerpo tiene. Y estas células madres realmente son aquellas que van a dar la formación regeneradora día a día, semana a semana, porque todos los órganos y todos los tejidos se regeneran. Los órganos, en este caso, como el caso de la amiga que nos llama, en la parte articular, la parte ósea, ¿no?, que se está afectada aquí, sus articulaciones, tiene que regenerarse, pero si no se regeneran, hay factores inflamatorios, factores que están desencadenando algo ahí. Hay que buscar realmente el origen de la enfermedad. Ella está tomando metotrexate, ya estaba tomando, pero eso solamente trabaja en el problema, no trabaja realmente en la raíz. A solucionar la causa. No. Entonces, si no trata es el proceso inflamatorio, pues en este caso de su artritis. Pero pudo haber sido este medicamento que lo usó un tiempo que le siga ya normalizando o tal vez ya solucionó los agentes causales y en ella tal vez ponérselos a pensar un poquito, pero al final ya lo solucionó, sí, y fue un complemento para que ella siga bajando los niveles, como nos mencionaba. Sí, pero hay que hacerle notar a la paciente o a cualquier paciente que no quiera tener enfermedad autoinmune, hacer una revisión de su condición emocional y espiritual. Yo lo hago eso y realmente muchas veces el paciente no ha caído en cuenta. Su forma de vida es algo natural. Mira el paciente que le decía, yo tengo compromiso todas las semanas, cada 15 días, yo soy un profesional que me trato con muchos amigos. Sí. Y entonces, o sea, es como educarse, sí, educarse realmente cuando tenemos estas enfermedades autoinmunes. Y aunque no permítanos hacer, mi doctor Larrea, una pausa más, que nos están esperando para hacer una pausa, pero enseguida regresamos con este tema tan interesante como las enfermedades autoinmunes.
entorno hablando sobre las enfermedades autoinmunes y cuáles son esos desencadenantes que pueden generar esa explosión de síntomas en la psoriasis, en la artritis reumatoide, en el vitiligo, como dentro de las enfermedades típicas de enfermedades autoinmunes, incluido, estuvimos hablando en el último bloque, del cáncer, que es una de las enfermedades que también puede generarse por este conflicto interno que puede ocurrir en el organismo. Doctor, teníamos un mito más que nos habían comentado nuestros amigos cuando promocionamos el tema y queríamos compartirlo con usted para ver sus recomendaciones. Si podemos ver, por favor, un siguiente mito para poderlo conversar con el doctor. Los síntomas solo desaparecen con medicamentos fuertes. Podríamos hacer la analogía con la persona que nos llamó. Los síntomas solo con medicamentos, ya prácticamente usted lo ha contestado, mi doctor. Sí. Realmente hablar de que los medicamentos son los que lo van a curar, más no. Siempre el cuerpo humano tiene un sistema automático de curación. Hay una sanidad. Acuérdese siempre que hablamos de sanidad interior. Si usted no se cura de adentro para afuera, nunca se va a curar el cuerpo totalmente, porque realmente la parte externa es lo que se ve, el orgánico, las células, los tejidos, pero la parte interna es lo que maneja lo externo. Entonces, realmente las medicinas pueden bloquear tal vez el dolor, las molestias por un tiempo, pero se vuelve a producir. Claro, no van a atacar la causa, que era lo que le decíamos a nuestra amiga que nos llamó sobre la artritis reumatoidea. Hay otro mito más, por favor, si lo podemos ver en pantalla, para poderlo comentarlo con el doctor Larrea, que nos acompaña hoy aquí en el set de Viva Mejor. El tratamiento utilizado produce gran cantidad de efectos adversos. También lo comentamos tras cámaras, doctor. Esto es cierto, y realmente no solamente de los medicamentos para el tratamiento autoinmune, sino en general todos los tratamientos que existen. Sí, existen muchos comentarios y yo lo he visto con mis pacientes, que ellos siempre me dicen, bueno, estuve tomando algo por la molestia que tengo, y realmente ustedes saben que todas las medicinas que se utilizan para estos problemas, enfermedades autoinmunes, muchas de ellas son derivadas de corticosteroides. Y los niños, los pacientes, empiezan a tener un síndrome que se llama de Cushing, que es un síndrome de la cara redonda. O sea, muchos problemas que se utilizan por la continuidad del tratamiento con los corticosteroides. Entonces, estos medicamentos que se dice son fuertes, pero realmente no solucionan el problema de fondo. Acuérdense que todo debe empezar por el principio. Si usted no hace las cosas bien desde el comienzo, nada le va a salir completamente bien, pues, ¿no? O sea, si llevamos un desorden en nuestra vida, una forma de vida, no tenemos calidad de vida, vamos a tener problemas siempre. Entonces, las cosas se tienen que ordenar. Claro, como usted decía, sanarse desde adentro y luego pues la sintomatología con los medicamentos de apoyo pues que nuestros médicos prescriben. Nos indica que tenemos una llamada en espera. Si podemos, por favor, escuchar a la persona que está en línea. Muy buenos días. Buenos días. Mi pregunta es para el doctor. Quería saber cuál tratamiento recomienda él para curarnos desde adentro hacia afuera. Gracias. Qué interesante su pregunta, querida amiga, porque justo ahorita vamos a empezar a hablar de la prevención, de cómo evitar, de cómo tratar de prevenir estas enfermedades autoinmunes, doctor. Bien. O sea, cuando nosotros hablamos de una sanidad interior, estamos hablando prácticamente de la sanidad del alma y del espíritu. Usted no puede tener una vida feliz aparentemente porque tiene mucho cosas materiales. Si usted tiene poco, pero con lo poco que tiene sabe vivir en paz y feliz, no necesita más. Porque no hay personas que son tan pobres que solo tienen dinero. Entonces realmente lo que de aquí realmente se necesita es empezar a saber vivir en paz, con tranquilidad. O sea, tener una vida relajada. O sea, tener objetivos claros, sí, está bien, todo ser humano es digno de proyectos, de planes, de superación. Yo cuando le digo vivir en paz y vida relajada no significa vivir en pobreza, en miseria, ¿no? Significa tener y saber vivir con lo que se tiene, siempre proyectándose a tener mejoras, proyectándose a trabajar mejor, a ser más explícito, realmente más productivo en todo lo que pueda de su vida. Entonces, teniendo una cierta conducta espiritual, moral, principios básicos que le van a dar armonía en su familia principalmente. Si usted no tiene una paz en su familia, ¿qué paz puede hablar? ¿De qué paz podemos? Si la persona que le tiene que calificar a usted realmente cómo vive es su familia, con quién convive, con quién comparte. Entonces, desde ahí tenemos que hacer una sanidad familiar,
una familia, porque muchos pacientes tienen problemas, no ellos. Créame que la mayoría de los pacientes que dicen, no, yo no tengo problemas con mi persona, pero son mis hijos, son mi familia, mis vecinos, el entorno, el lugar de trabajo. Hay que saber vivir en eso. Cuando usted conduce en un vehículo y usted sabe conducir, usted sabe que no va a encontrar siempre una superficie lisa y plana para rodar. Pero si evita caerse en un bache, sabe conducir, sabe hacer las maniobras necesarias para saber eludirlo y saber moverse en el lugar donde va transitando. Asimismo, en la vida hay que saber eludir, saber hablar con propiedad, en momentos que hay que callar, en momentos que hay que hablar, en momentos que hay que reaccionar, en momentos que no hay que reaccionar, ¿no? Entonces, todo esto ya tenemos que conversar para hablar de la calidad de vida, de los problemas espirituales, de los problemas emocionales. Primero es espiritual, luego se hace emocional y luego orgánico. Claro, y cómo va enfermando nuestro organismo, como mencionamos. Y doctor, a nivel de la prevención, para también apoyar la pregunta de nuestra querida amiga, alimentos. ¿Cuáles son alimentos que usted sugeriría y alimentos que no sugiere porque pueden ser detonadores o desencadenantes de enfermedades autoinmunes? Bien, vamos a empezar por la visita que todos hacemos al comisariato. Usted va a un hipermarket y empieza a ver en las perchas alto, medio, bajo. ¿Pero qué será eso de ahí? Alto en azúcar, en sal y bueno, pero son sustancias. Pero muchas veces no se lee la parte pequeña, la formación realmente química del producto, ¿no? Realmente lo que hay que acostumbrarse es siempre revisar que no sean semillas artificiales, ¿no? El cuerpo no las admite, las rechaza. Entonces, hay veces que, por ejemplo, la forma de trabajo también. Empecemos por las formas de trabajo. Hay pacientes, personas que trabajan y con sustancias que pueden ingresar por su nariz o por su boca, sustancias tóxicas, que también pueden provocar una reacción a su cuerpo. Son metales, son sustancias químicas. Y eso se... Me contaba una paciente que ella trabaja en una camaronera y dice que ahí cada vez que están limpiando los camarones y todo, le echan unas sustancias químicas al camarón una vez que está limpio y todo para poder preservarlo. Pero eso le arde a ella mucho el estómago, dice. Le arde, a la otra le hace doler la cabeza. Entonces, porque ella está a través de su labor, está ingiriendo claro, realmente. Esa es una manera diaria, sí, porque es en su trabajo. Mire, laboral. Hablemos, aparte, lo que a veces ella, o yo le recomendé que tiene que utilizar unas mascarillas industriales donde filtran, porque las mascarillas que nosotros usamos como cirujanos no le va a proteger de los químicos. Claro. Entonces ya ella le recomendé así, que se va a hacer de una manera especial, pero tiene que cuidar su salud. Eso por la parte laboral, pero por la parte personal, donde ingiera usted, seleccione sus alimentos. Trate de ingerir alimentos que sean más legumbres, más hortalizas, alimentos que sean de no tóxicos en el aspecto químico de su fermentación. Porque la mayoría de las infecciones o los problemas digestivos se hacen por la fermentación de estos alimentos en su cuerpo. Ya hablaremos de un tema, que porque nuestro organismo, el aparato digestivo, tiene 5 digestiones. Yo la he elaborado así, 5 digestiones. La primera en la boca, la segunda en el estómago, la tercera en el duodeno, la cuarta en el intestino delgado y la quinta en el intestino grueso. Esas digestiones tienen que hacerse por orden, bien hechas, desde la boca, desde lo que hablamos de una salud oral. Yo veo que aquí hay también a veces temas de odontología, y eso es importantísimo. Pero esas digestiones bien hechas producen una buena calidad de digestión. Y ahí yo le quiero acotar algo, doctor. Siempre se recalca la manera de masticación de los alimentos, porque como estamos tan apurados en el día a día, comemos y solamente lo deglutimos, es decir, lo tragamos, 2 masticadas y lo deglutimos, y no permitimos que el proceso de digestión se realice. Sabemos que en la boca ya se produce la primera enzima digestiva. Entonces, si ya no mastico suficientemente el alimento, ¿qué es lo que puede producir? Ya no voy a generar esa enzima digestiva y ya puedo comenzar a tener un problema digestivo. Como usted ahorita lo mencionó, hice este recordatorio para la importancia de tomarnos el tiempo, ¿verdad? Sí. Para poder realizar el proceso de digestión. Vamos a hacer una última pausa y enseguida regresamos con estos tips de prevención para que usted pueda evitar estos desencadenantes de las enfermedades autoinmunes.
retorno ya en esta última parte de su programa Viva Mejor su médico en casa. Y he estado acompañada del doctor Larrea, médico especialista también en medicina biológica, que nos ha comentado sobre los tips de prevención para evitar estas enfermedades autoinmunes. Nos indicaban que tenemos una llamada en espera para por favor escuchar esta consulta. Ya no está la persona. Bueno, en tal caso vamos a hablar sobre estos tips de prevención y comenzamos a hablar sobre este equilibrio que tiene que haber en nuestro organismo de sacar tal vez estos odios, estos rencores, ver estos problemas de depresión, de estrés, de ansiedad que pueden estar desencadenando toda esta situación. Y también veíamos ciertas recomendaciones de alimentos que nos estaba dando pues el doctor Larrea. Si podemos continuar por favor con este tema, doctor. Hablamos, por ejemplo, que había que tener una salud interior, una sanidad interior. Teníamos que hablar para en la prevención manejarnos con un control emocional, primero espiritual, emocional y lo orgánico, ¿no? Cuando hablamos de orgánico, ahí sí entramos en la parte de alimentación, bueno, la forma de vida, lugares de vida, o sea, las toxinas que se ingresan. Hay muchas clases de toxinas, no solamente toxinas que hablemos por vía oral, hay toxinas por vía respiratoria. Usted sale al smog de la calle, los lugares, ¿cómo respira? Tanto anhídrido carbónico, tantas sustancias tóxicas. Y ahí, por ejemplo, podríamos hacer recomendaciones de disfrutar más al aire libre, más en lugares donde haya árboles para poder respirar un aire más limpio, más desintoxicado. Otra alternativa que lo estábamos comentando por interno era el hacer actividad física. Sí. La importancia de la actividad física para poder liberar estas sustancias que se producen en nuestro organismo, doctor. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo gran cantidad de sustancias tóxicas, ¿no? Y cargas negativas que tenemos nuestro cuerpo. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que dice, voy a coger la perilla y la puerta y me coge corriente. Algunos pacientes me han dicho así, no sé por qué, estoy sobrecargada, estoy sobreácida. Entonces es necesario que usted descargue toda esa electricidad negativa. ¿Cómo lo puede hacer? Sacándose los zapatos, poniendo las plantas de los pies sobre la tierra, pero no sobre un macetero, como me dijo una paciente, sino sobre un lugar de tierra abierta, en un parque donde veas que esté limpio, y tener siquiera una hora los pies descalzos, puestos sobre la tierra. Usted descarga toda esa energía negativa, ¿no? Eso que realmente le puede producir toxina. Es una forma de desconectarse y de desintoxicarse del punto. ¿Eso podría ser también en arena, doctor? ¿Sí? ¿Le ha funcionado, sí? Sí, en arena o en la tierra, con tal que tenga en contacto con el planeta. Sí, realmente directamente. No lo puede hacer dentro de su casa, pues si está baldosa, tormenta, tiene que ser en tierra, ¿no? Claro, y de la alimentación usted nos decía más hacia vegetales y frutas. Sí, la alimentación tiene que ser menos tóxica. Acuérdense que las carnes negras, ¿no? Yo cuando alguna vez he recomendado una carne, siempre me ha, en lo personal, gustado la carne que se llama de ternero, que tiene menos urea, menos ácido úrico. Entonces, cuando ha tenido que se ofrece ahí, pero las personas nos manejamos por el sabor, por el placer de las comidas. Acuérdense que las comidas a veces, mientras más fuertes son, más, digamos, más condimentadas, son más tóxicas, ¿no? Por los ingredientes. Esos componentes. Nos están haciendo una pregunta por interno, mi doctor, de alguna de las personas que nos está viendo el programa, y nos indican qué pasa con esta recomendación que se dice tomar limón, porque el limón en nuestro cuerpo se vuelve alcalino, es el concepto que hay en el mercado, o tomar el bicarbonato, porque ahora está bastante de moda. Tome en ayunas una cucharada de bicarbonato, dos cucharadas de bicarbonato. ¿Esto funcionaría en nuestro cuerpo? Le diría que el limón, siempre y cuando usted no tenga ninguna patología, ninguna gastritis, ningún problema de Helicobacter pylori, de alguna sustancia, de una patología de estómago. Pero si usted tiene alguna deficiencia, no podría ingresar limón, porque el limón, claro, que va a llegar de la boca al estómago, del estómago al duodeno, al intestino, y se va a absorber, y ahí sí se absorbe como alcalino. Pero el paso hasta llegar a la absorción va irritando la mucosa gástrica, que no puede muchos pacientes ingerirlo. Porque lo recomendable aquí es utilizar el ácido ascórbico, que es la vitamina C, en grandes dosis, que se llama megadosis, por vía intravenosa. Yo he estado siempre haciendo en otros programas radiales siempre la motivación de que hay que tener una cultura de sanidad.
O sea, en lo personal lo utilizo aplicándome una dosis semanal yo de vitamina C intravenosa para mantenerme fuera de enfermedades. No es que nosotros trabajamos siempre con pacientes que nos están contaminando, sea por infecciones virales, por infecciones bacterianas, nos pueden contaminar. Si nuestro sistema inmunológico no está alerta, no está activo, vamos a caer siempre. Entonces, lo importante es utilizar y tener una cultura de prevención, utilizar el ácido ascórbico, la vitamina C intravenosa en una dosis mínima de 10 a 15 gramos por aplicación. Muy interesante, claro que es algo de lo que se está promoviendo, sí, también. Claro. ¿Y esta pregunta del bicarbonato, doctor? Bueno, el bicarbonato por vía oral también alcaliniza la sangre, ¿no? Pero lo hace pues de una manera indirecta, primero por la boca, luego se lo toma, se pasa al intestino y se absorbe. Pero no se absorbe en concentraciones tan altas como aplicarlo una megadosis directa a la sangre, ¿no? Y si sí está recomendado, sí pueden hacerlo, pueden usar bicarbonato, pueden utilizar el cloruro de magnesio, ¿no? O sea, sustancias que van a ir mejorando su calidad interna de vida. Ah, ya, perfecto, doctor. ¿Y esto también existe en megadosis intravenosa, así como la vitamina C? No, existen ya preparados, ya el bicarbonato, está preparado también el cloruro de magnesio, y se lo compra y se lo adquiere a veces en diferentes farmacias, ¿no? Ah, perfecto, como una manera de prevención. ¿Qué otra recomendación, doctor, nos está dejando, o las estamos dejando de lado como para poder ir concluyendo pues el programa del día de hoy? Lo básico, ¿no? La parte emocional, aprender a manejar la parte emocional. Nosotros, si no manejamos nuestra parte emocional, nuestra parte pasiva, tranquilidad, una coinonía con usted mismo, o sea, que tenga su paz interior. Cuando uno habla de paz interior, significa que debe estar en paz consigo mismo para que pueda estar en paz con los demás. O sea, estar en paz consigo mismo quiere decir satisfecho de lo que hace, consciente de lo que está haciendo, tratando de hacer lo mejor para sí mismo y para el prójimo, para sus semejantes, para su entorno familiar. Entonces, realmente, por ahí empieza la salud interior. Entonces, al no tener problemas realmente espirituales, tampoco los va a tener emocionales. Y, por lo tanto, muy pocos problemas orgánicos. Orgánicos, que es importante. Y en esta parte orgánica, doctor, siempre es bueno recordarle a nuestros amigos televidentes la importancia de acudir al médico. Muchas veces solo acudimos al médico cuando tenemos síntomas, cuando estamos enfermos. Pero el doctor nos decía en una de sus recomendaciones qué importante es visitar al médico aunque no estemos enfermos, una vez al año, una vez máximo cada 2 años, dependiendo la edad de la persona, para que haga un chequeo general, haga unos exámenes, haga una valoración y vea cómo están funcionando nuestros órganos. Es una manera rápida de poder detectar si algo está fallando. El doctor nos decía: no espere que ya usted esté todo manchadito en el vitiligo para que acuda recién al médico, sino con las primeras manchitas que usted la vea normal, ¿así?, acudir al médico para ver si podemos detener y mejorar la calidad de vida de la persona que está con esta enfermedad autoinmune. Sí, algo que estaba yo siempre recomendando, que por ejemplo, todos los pacientes tienen que tener un control semestral, siempre y cuando usted no tenga ninguna causa de molestia en su salud, que lo creo imposible porque la mayoría de las personas, sea adultas o mayores, siempre estamos con algo. Y más que nada, los adultos y adultos mayores están con los problemas de las enfermedades propias de la edad. Usted sabe que una mujer pasado los 50 años ya tiene pues la suspensión del periodo menstrual. Entonces, por lo tanto, al hacer la ausencia de estas sustancias hormonales, se van a presentar un montón de enfermedades. Entonces, no es que va por una enfermedad cuando ya se presente, sino antes que se presente. Como prevenirla, sí, para prevenirla. O sea, este hay es justamente un programa de prevención. Sí. Y lo mejor para ustedes, ¿qué es lo que queremos? Prevenir. Porque yo no quisiera hablarle de enfermedades, de las 80 enfermedades autoinmunes, de las enfermedades de cáncer, sino que usted dijera, yo no quiero tener ninguna de esas. Y para eso estamos aquí, para alertarlos, para avisarles que hay una forma de vida, hay una calidad de vida entre todas las personas que pueden decir, bueno, yo no quiero tener esta enfermedad, perfecto, no vamos a hablar aquí de enfermedades, pero sí podemos hablar de cómo prevenir. Si usted previene controlando sus enfermedades, o sea, evitándolas antes que se presenten, nunca las va a tener, pues, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Así que doctor Jorge Larrea Iriarte nos ha acompañado el día de hoy en el programa Viva Mejor, y los números telefónicos pues han salido en pantalla en algunas ocasiones para que usted lo pueda consultar y pueda hacerse atender por el doctor Jorge Larrea, un médico especialista en medicina biológica que ayuda a estas personas con enfermedades autoinmunes, incluida pues algunas de las que hemos nombrado, como el cáncer también. Así que estamos en buenas manos, doctor Jorge
Ángel Larrea, gracias. Muchísimas gracias por su compañía, pues aquí en su casa, en el set de Viva Mejor, para tal vez en alguna otra ocasión poder comentar sobre algún otro tema tan interesante. No se olviden, queridos amigos televidentes, que hoy este programa se reprisa. A las 7 de la noche usted puede ver el reprise del programa para que lo pueda comentar con sus amigos y familiares. Y todos los días el programa de Viva Mejor, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana en vivo. Así que estamos a sus órdenes, Dios mediante. Nos vemos pues la próxima semana. Que tengan un bendecido fin de semana. ¿Alguna recomendación? Ya a todos los oyentes, televidentes, es importante que ustedes empiecen desde ya a empezar la cultura que les dije, y agradeciéndoles de antemano de vuestra sintonía. Y esperemos tener otros con temas, ¿no? Porque hay temas así de prevenir de enfermedades autoinmunes, todas las enfermedades de todo el aparato digestivo, de todos nuestros órganos. Claro que sí, doctor Larrea. Muchísimas gracias por su gracias compañía a y a todos ustedes, queridos amigos televidentes. Nos vemos pronto. Sigan en sintonía aquí por el canal de la Universidad Católica. Chao.